Hola jóvenes, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje del área de Ciencias Sociales para séptimo grado. El contenido que abordaremos este día es las clases sociales, segunda parte. Les saluda la profesora Leyvi Galeas del Instituto Departamental de Oriente Danlí El Paraíso y les invito una vez más a estar muy atentos y con toda la disposición para seguir aprendiendo. En este tiempo de confinamiento por la pandemia del COVID-19, recuerde tomar las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud y la de su familia. Lávese muy bien las manos con agua y jabón durante 30 segundos. Use la mascarilla correctamente si sale de casa o hay un miembro de la familia enfermo. Mantenga el distanciamiento social de por lo menos 2 metros. Recuerde desinfectar todos los productos que ingresan a su casa con alcohol al 70%, cloro o agua con jabón, así como su ropa y zapatos. La expectativa de logro para este día es: ¿caracterizan las clases sociales en Honduras? Iniciemos explorando sus conocimientos previos. ¿Saben cuáles son las características de las clases sociales en Honduras? Muy bien, estoy segura que han respondido correctamente. Caractericemos a cada una de las clases sociales en Honduras. La burguesía o clase capitalista son quienes poseen los medios de producción, por lo que controlan el proceso productivo y se apropian de la riqueza. Son la clase dominante en cualquier sociedad capitalista, ya que además del poder económico, también suelen tener control político, participando en la toma de decisiones de los estados. En este grupo se encuentran los grandes empresarios y funcionarios, cuyos ingresos están muy elevados en comparación a los salarios del promedio de la población. La pequeña burguesía. Esta clase está conformada por dos grupos: los propietarios de pequeños medios de producción como talleres semi-industriales, medianas empresas y tierras, así como los profesionales que laboran por cuenta propia. También forman parte de esta clase los profesionales que perciben la riqueza por medio de un salario, que les permite, además de satisfacer sus necesidades básicas, obtener ciertos artículos de lujo. Los obreros o proletarios. Es la clase que no posee medios de producción y un nivel educativo entre bajo y medio, por lo que, para subsistir, venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Representan el grupo mayoritario en nuestro país. Los terratenientes. Es la clase propietaria de grandes extensiones de tierra que constituyen su acceso a la riqueza a través de la renta. Puede o no controlar el sistema productivo, pero tienen fuerte injerencia política y junto a la burguesía es una clase dominante. Tanto la pequeña burguesía como los terratenientes son clases sociales propias de modos de producción precapitalistas, por lo que se les denomina clases en transición. Es decir, con el tiempo existe una movilidad de clase social en la que los miembros de estas clases sociales pueden ascender o descender e integrarse a una de las clases sociales básicas, burguesía y proletariado. En nuestra sociedad también se pueden identificar otros sectores denominados clases medias o capas sociales, que hace referencia a quienes desempeñan funciones que directa o indirectamente se relacionan con el proceso productivo. Son parte de este grupo principalmente los profesionales, técnicos y empleados de oficina, tanto de las empresas privadas como públicas. También los intelectuales, artistas y profesores de los diferentes niveles de enseñanza. Se considera que estos sectores no constituyen una clase social en sí, sino que dependen de las clases fundamentales, de las cuales viven y a cuyos servicios se encuentran. Algunos podrían incluirse dentro de la pequeña burguesía. Con base a la clasificación de las clases sociales en Honduras, se pueden representar en la siguiente pirámide. Entre estas clases sociales existe una relación de subordinación principalmente hacia las clases dominantes, que tienen el poder económico y político, pero a la vez existe una relación de interdependencia, ya que la clase obrera provee de fuerza de trabajo a todas las clases sociales y por lo tanto es el motor de la producción. La pequeña burguesía, por su parte, depende de las clases dominantes como proveedoras y consumidoras, al igual que de la clase obrera, que puede consumir sus bienes y servicios. El sistema de clases sociales de nuestro país ha incrementado las desigualdades sociales, ampliando la brecha entre los ricos y pobres. En tal sentido, en la actualidad, es difícil identificar los sectores medios, debido al encarecimiento de los productos de consumo básico, la reducción de los salarios, escasez de empleo,
y corrupción, entre otros factores. En consecuencia, el desmejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Según datos del Banco Mundial, en el año 2018, Honduras se ubicaba como el tercer país con mayor desigualdad del mundo, con un coeficiente de Gini de 0.53, donde 1 representa la mayor desigualdad. Solo es superado por Haití y Sudáfrica, lo que significa que la riqueza que se genera en el país se concentra en un reducido grupo de personas. En conclusión, por la situación actual de nuestro país en el actual sistema capitalista, podemos identificar 4 clases sociales: burguesía, pequeña burguesía, proletariado y terratenientes. Entre estas clases sociales existe una relación de subordinación hacia las clases dominantes, burguesía y terratenientes, que tienen el poder económico y político. Sin embargo, también hay una relación de interdependencia, ya que la clase obrera es la que provee de mano de obra a todas las demás. La pequeña burguesía, por su parte, necesita también de las demás como proveedoras y sobre todo consumidoras de sus bienes y servicios. No obstante, este sistema de clases cada vez genera mayor desigualdad social, debido a la concentración de la riqueza en pocas manos, ampliando la brecha entre ricos y pobres. Como tarea, después de ver el video, identifique a cuál clase social pertenece usted y cuál es su relación con las demás clases sociales en Honduras. Muchas gracias por su atención. Seguimos educando. Quédate en casa.